Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta mesa de discusión sobre la moda y sus puntos de encuentro. Les damos pues una cordial bienvenida a todos los miembros de la Universidad Anáhuac, a todos los alumnos de diseño que hoy nos acompañan en este congreso que tiene como tema principal la conectividad. El día de hoy tenemos dos grandes invitadas, expertas en el sector de la industria del vestido, de la moda, una diseñadora muy talentosa, Steph Orozco, y una crítica de moda que sin duda tiene toda una trayectoria en nuestro sistema de moda, Ana Fusoni. Y me gustaría comenzar a presentar a las dos, a Steph Orozco. Permítanme leerles un poco de su trayectoria profesional. Steph Orozco es diseñadora de indumentaria, dedicada al diseño de la indumentaria con estudios previos en moda, fotografía y diseño industrial. Entiende la moda como una disciplina expresiva y de experimentación. Finalista en Project Runway Latinoamérica en 2013 y exponente en plataformas nacionales e internacionales como Nicaragua Diseño 2015, Front Row Trends Monterrey, Exintex 2016, Abierto Mexicano Diseño 2019. En 2018 colaboró con el artista contemporáneo Carlos para la exposición Protesta Fantasma en Nave Generadores de Parque Fundidora y ha sido partícipe en exposiciones colectivas como Entramando Lazos en el Centro de las Artes SLP, Centenario 2019, y recientemente en la galería de su estudio colectivo en Detroit, Estocolmo, en la exposición What Now en septiembre 2020. Cuenta con dos marcas, su proyecto homónimo Steph Orozco y SG Apparel. Su trabajo cuestiona la producción en serie, el ciclo de vida de las prendas y el comportamiento social a través de la moda, abordándola desde diferentes perspectivas, borrando la frontera entre disciplinas, generando un imaginario inusual. Desarrolla colaboraciones con artistas y diseños a la medida, explora la construcción de prendas bajo el gusto por el reuso de materiales y telas con notas del tiempo, lo que convierte en únicas piezas su producción. Los procesos indefinidos, las técnicas experimentales y la manipulación manual es lo que define su trabajo, llevándolo a resultados de piezas únicas desde su forma y silueta hasta composición textil. Lo irrepetible, lo inusual y lo auténtico es lo que busca en cada uno de sus proyectos como diseñadora de indumentaria. Bienvenida, Steph. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos encanta que nos platiques un poco más de tu trayectoria e interesante trabajo a través de una presentación que nos vas a mostrar. Marisol, ya está aquí Ana Fusoni. Perfecto. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos también el día de hoy. Le damos la bienvenida a Ana Fusoni, que está ya conectada con nosotras. Voy a empezar a leer también un poco de nuestra ponente, Ana Fusoni, para que también conozcan su interesante trayectoria. Es reconocida personalidad dentro del mundo de la moda en México. Ana Fusoni lleva más de 50 años de estar en la moda y de colaborar estrechamente con las industrias y los creativos del ramo, propiciando la interacción entre los diferentes actores del sistema de moda mexicano. Su crítica constructiva, análisis objetivo y opiniones son altamente valoradas por el sector, que incluye textil, vestido, cuero y calzado. Observadora de los fenómenos de la moda global y nacional, sus conocimientos y su capacidad de análisis la han convertido en una cotizada ponente y conferencista. Se le considera la principal networker y designer coach del ramo. Director editorial de multiplataformas KS, que incluye KS News y KS.com.mx, donde se recogen noticias y reflexiones acerca de las acciones y situaciones de la moda actual. Directora general de Experiencia Moda Premio, evento anual presentado por Epson. La Experiencia Moda Premio combina concursos, conferencias magistrales y mentorías para convocar a jóvenes talentos de la moda, no solamente a concursar, sino a profundizar sus conocimientos del negocio de la moda en México. Semanalmente publica en YouTube House of Ana, un blog humorístico que comenta desde su muy particular punto de vista los aconteceres del mundo de la moda. En colaboración con Intermoda, también Ana hace la curaduría de los diseñadores de Designers Corner, la zona de moda y diseño de la feria, cumpliendo así con la promoción de nuevos talentos. Forma parte del jurado de Innova Moda, el concurso de diseño de moda Tijuana, innovadora, y participa como ponente en diferentes ferias del ramo e imparte pláticas de tendencias de moda cada temporada. Y bueno, ha tenido diferentes premios y reconocimientos
por su trayectoria en los 26 líderes de la revista Mujer Ejecutiva, estrellas de Fashion Group Star Forever, premios Omni, premio Mayagüel otorgado al Paris Fashion Group, medalla Marie de París otorgada por Jacques Chirac por la excelencia de la organización de moda premio, el premio Prix de París de la revista American Vogue, y bueno, sin olvidar del importante evento que también desarrolló de Google Plus Fashion, que fue pionera en 2012, y bienvenida, Ana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No te escuchamos. En tu micrófono. ¿Ya estás? Ya. ¿Sí me oyes? Sí. 102 participantes ya viéndonos. Qué bien, buenísimo. Buenísimo. Excelente. Después de esa larga lectura de mi más larga trayectoria, ya creo que ya me agoté, Marisol. Bueno, ¿qué te parece si para que retomes un poco de aire, seguimos con Steph, que nos va a presentar un poco de su proyecto, claro que sí. de su trayectoria y algunas imágenes interesantes, y después seguimos contigo, Ana? Claro que sí. Va, les voy a compartir entonces pantalla. Listo. Listo. Bueno, pues muchas gracias. Como dijo Marisol, yo me considero diseñadora indumentaria porque creo que, como saben, la palabra moda cada vez es más compleja y creo que es importante como diseñador y productor de indumentaria o de ropa o de algún proyecto relacionado con la cultura de la moda, es importante tener esa definición clara desde que inicias un proyecto, y para mí lo que más me interesa, o sea, digamos, de la industria de la moda es eso, ¿no? La ropa como un significado, como un medio de comunicación. Y creo que lo veo y lo intento reflejar todo el tiempo con mi trabajo a través de las siluetas, a través de la construcción de las prendas, de la calidad también que nosotros buscamos en el diseño. Para mí, como diseñadora también del norte de México, siempre ha sido importante hablar de esto, ¿no? O sea, hablar que estamos en Monterrey, que todo lo que producimos es de Monterrey y que muchas de nuestras ideas son pues contagiadas de la misma esencia de una ciudad industrializada como lo es Monterrey, ¿no? Eso lo reflejamos también en la narrativa visual de nuestro trabajo. O sea, las locaciones creo que son algo esencial para nuestra documentación fotográfica, porque es la manera de hablar de que a dónde pertenecemos, ¿no? Y dónde estamos y cuáles son nuestras raíces. También somos una marca que nació en una ciudad de muchas carencias. O sea, también creo que, como saben, México ha perdido mucho de la fuerza de la industria textil que quizá teníamos hace 30, 40 años. Entonces, es ir encontrando los materiales con los que podemos empezar a manipular y a comunicar nuestro mensaje, y mucho de eso nos ha dado, o sea, el lenguaje que lleva la marca, ¿no? O sea, trabajar con materiales de segunda mano, trabajar con materiales quizá como hechos para la industria de la decoración o el interiorismo, ¿no? Que son materiales más rígidos o más sólidos. Y pues es algo de lo que les quiero compartir aquí visualmente. O sea, tenemos también un apego a realmente a comunicarnos a través de la fotografía no solo de un proceso terminado, sino dentro de la evolución y el uso de las prendas, ¿no? O sea, creo que a veces se nos olvida que la moda no es solo cosas nuevas, no es solo, pues sí, la novedad, ¿no? O sea, el novelty. Entonces, también a mí me gustan estas historias que narramos con la ropa, en cómo deja de pertenecer o vuelve a pertenecer a ciertos vínculos a través de sus apariencias, ¿no? Estas fotos las hicimos justo antes de la pandemia, y para mí creo que también siempre me van a recordar, o sea, me van a aterrizar a que quizá este tipo de situaciones ya no las vamos a poder contextualizar tan fácil. Entonces, creo que también es bien importante trabajar con el momento en donde estás, porque pues nunca sabemos cómo vamos a ir evolucionando, y a veces hay oportunidades que se cierran y que quizá no puedan volver a aparecer, ¿no?
Somos un, como bien decía Marisol, tengo dos proyectos, mi proyecto de la marca homónima de diseño e indumentaria, pero el otro proyecto es Shihi Apparel, que es un bazar de reventa de prendas de segunda mano. O sea, como saben, o sea, Monterrey, al estar en la frontera con Estados Unidos, o sea, yo mi entendimiento de la moda, de la ropa, la manera en que veía algo que no solo fuera lo de los centros comerciales, para mí siempre fue el tianguis, y siempre ha estado presente tanto en mis dos narrativas, ¿no? En el de Steph Orozco y en el de Shihi Apparel. Y bueno, también desarrollamos colaboraciones con artistas, quizá eso es lo que más ha hablado de la marca, como pues con este lenguaje artístico, ¿no? O sea, creo que no nada más es producir por comercializar objetos, sino para mí siempre ha sido importante tener un discurso, ¿no? O sea, un discurso artístico, un discurso de expresión y un discurso que te haga como también vincularte con la comunidad. Y esto es de la colección, bueno, de la serie que hicimos en colaboración con Carlos Amorales en 2018. Y pues nada, o sea, al final el resto de las fotografías, o sea, es quererles compartir esto, ¿no? O sea, cómo trabajar con lo que hay, no sentirnos limitados, sino al contrario, y creo que también reconocer lo que tenemos y lo que no tenemos, ¿no? O sea, para mí siempre ha sido, mi mayor inspiración es, pues tratar de ser o llegar a ser como la gente que admiro, ¿no? De la industria o de otras disciplinas. Entonces, creo que eso es el mejor motor para empezar, ¿no? Para empezar a desarrollar un discurso, para empezar a desarrollar una propuesta que a la larga, pues, la vas construyendo, o sea, y va evolucionando contigo, ¿no? O sea, como sabemos, o sea, que, o sea, nadie puede como salir o nadie desarrolla, pues, como una trayectoria sin hacer, ¿no? O sea, todo el tiempo es súper importante estar produciendo ideas, produciendo, materializando y compartiendo, ¿no? Entonces, estas son de las imágenes, de las piezas que presentamos el año pasado en el Abierto Diseño, que como saben el tema era el diseño popular, ¿no? Entonces, pero desde ahí yo siempre intento cuestionar las cosas en lugar de tomar los conceptos y los significados a como no los dan. Entonces, para mí fue qué es popular, qué es diseño, ¿no? Y también qué es México, ¿no? O sea, qué esperamos ver y cómo yo puedo interpretarlo. Este es de una serie que para mí también es mucho hacia donde busco moverme hoy en día, desde el 2019 que resido fuera de México. Entonces, para mí, el estar lejos del núcleo en donde se gesta mi producción, la comunicación a través de las imágenes ha sido mucho más sólida. Entonces, esta serie la hicimos pensando en el vacío, en cómo la prenda funciona al estar dentro del cuerpo humano, pero también como la prenda tiene valor por sí misma, ¿no? Como quizá estos cuerpos inexistentes, ¿no? Y bueno, este collage lo hice especialmente, o sea, pensando en esto de la conectividad, ¿no? O sea, cuando a mí me invitan a participar en esta ponencia, lo que me decían Ana Mari y Marisol es que nos interesa que hables en cómo trabaja la marca a distancia, ¿no? Y pues para mí es esto, ¿no? Todos los días mi lenguaje, mi comunicación con mi equipo es a través de las imágenes, de estas herramientas de lo digital, ¿no? La comunicación digital. Entonces, bueno, todas estas imágenes fue el desarrollo de este vestido que sí, es lindo a veces ver la fotografía editorial, pero creo que también es lindo compartir el detrás de cámaras, ¿no? O sea, el detrás de toda esta escena que ya en donde el vestido está producido, sino cuánto también cuesta en mano de obra, en mano de, o sea, en ideas, ¿no? O sea, producir algo. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Steph. Una breve presentación, pero sin duda muy contundente, de la cual retomo ya algunos insights muy interesantes que vamos a retomar en la sesión de preguntas. Le quiero dar la palabra también a Ana Fusoni, que nos acompaña el día de hoy, para que en resumidas cuentas nos platique pues algunos de sus proyectos más significativos hasta el día de hoy. Estás en silencio. Ahora voy a ver si yo le puedo quitar el micrófono. No te preocupes, aquí estamos. Sí, es ahí que está.
tú me callaste, entonces tú me tienes que descallar. Ya te descallamos, mi querida Ana. Oye, pues mucho gusto conocer a Steph, qué bárbara, qué proyecto tan atractivo, sobre todo tan seductor, porque al final del día eso es lo que tiene que ser esto de la moda, pero me gusta mucho cómo se para la idea de indumentaria, que es con lo que te vistes, a este término gigantesco que hay hoy en día, que es moda, que es fashion, que todo el mundo lo usa, como digo yo, como de trapeador para todo. Me interesaría mucho, antes de entrar a platicar un poco de lo que estoy haciendo, preguntarle a Steph, ¿cuál es su modelo de negocio? O sea, ¿cómo interactúa comercialmente con la gente o con su posible consumidor, consumidora? No tanto a distancia, sino que su propuesta, obviamente, de diseño, por lo menos lo que estamos viendo en sus fotos, en toda esta este entorno que nos da, que es pues la magia que recibe la indumentaria. ¿Cómo es su modelo de negocio? Me imagino que vende online, etcétera, pero me interesaría mucho saber quién se acerca con Steph, quién pregunta de la indumentaria y quién al final del día pues hace, concreta una compra, ¿no? Porque pues sí. Eso es lo interesante, ¿eh? Me parece además pues muy interesante que estés del otro, ahora sí que del otro lado de, por lo menos del charco, como lo llamamos aquí en México, y puedas de una manera tan organizada y tan estructurada pues manejar lo que es a tu gente y tu taller aquí en Monterrey. Entonces, ¿cuál sería tu modelo de negocio? Estoy segura que lo tienes súper armado, que no te causa, no te quita el sueño, pero me gustaría conocerlo. Sí, pues la verdad yo siempre he dicho que para tener un Yves Saint Laurent necesitas un Pierre Bergier, entonces a eso me enfoqué, ¿no? A buscar a alguien que comercialice mis prendas, porque a mí lo que me interesa y lo que sí me quita el sueño es el proceso de diseño, ¿no? O sea, todo el tiempo yo cuestiono cómo puedo hacer una prenda nueva, cómo puedo dibujar o imaginar un pantalón que no he visto, ¿no? Entonces, pues por mucho tiempo, lo primero en lo que me enfoqué fue en poder solucionar y poder dominar la calidad que yo quería ofrecer, ¿no? La calidad del producto que yo quiero ofrecer para que puedan recibir el mensaje que yo quiero comunicar. Entonces, yo llevo trabajando mi proyecto de marca desde 2013 en diferentes plataformas. O sea, ustedes saben, las boutiques de venta de moda nacional entran al mercado, salen, o sea, son muy fluctuantes porque no son sólidas, a veces creen que es muy fácil y a veces no entendemos qué significa decir que vendemos moda nacional, ¿no? Hay muchas ramas, o sea, las marcas se pueden clasificar de muchas maneras, entonces, de alguna manera siempre fue venta directa, lamentablemente, pues mucho tiempo fue solo la gente que asistía, o sea, que podía ir al atelier, al showroom. Y entonces mucho tiempo fue como también producción bajo pedido, ya saben, custom made pieces, Monterrey pues por ser una ciudad que siempre está como dentro de estos eventos sociales, o sea, muchas de las piezas que comercialicé al inicio de la carrera pues eran vestidos de noche, ¿no? Entonces, pero sin embargo nunca dejé de producir mis propias piezas. Entonces fue hasta quizá 2016, porque también trabajé mucho tiempo en la academia, entonces siempre tenía como otras entradas económicas que alimentaban el proyecto, ¿no? O sea, siempre tienes que estar, o sea, si eso es lo que te apasiona, es como cualquier escritor, cualquier pintor, tienes diferentes, o sea, trabajos que siguen sustentando tu pasión, ¿no? Entonces, después ya fue cuando empecé a darle forma a mis piezas, pero por ser una producción limitada, porque muchas de las piezas son no seriadas, por así decirlo, o sea, son piezas únicas que van mutando, que una alimenta a la otra, entonces me encontré con puntos de venta que entendieran ese sistema, ¿no? O sea, yo creo que también es importante definirte y saber qué tanto quieres crecer, el tamaño que eres, entonces yo encontré puntos de venta alrededor de México que entendieran que mi producción es chica, que mis piezas son inusuales, por así decirlo, que no, digamos, no tienen restricciones, pero a la vez pueden ser muy difíciles de comercializar. Entonces, es eso, o sea, realmente, y quizá
te pasó lo mismo que cuando platiqué con Marisol, no vendo online, de hecho yo no vendo directamente, yo okay. todo lo vendo a través de retailers, porque yo entendí que también esa necesidad yo no la puedo saciar por ahora, porque totalmente yo quiero ser solo un estudio de diseño, entonces yo me dedico solo a diseñar las piezas, y estas tiendas cada vez son, creo que, puntos de venta que se acercan conmigo a preguntarme, pues, cómo pueden llevar la marca, ¿no? Dentro de ellas, por ahora estoy en Ciudad de México, en Oaxaca, estaba en Mérida, pero la tienda cerró y voy a entrar a Guadalajara. Entonces, creo que al final de cuentas también es una dimensión en la que yo me sigo sintiendo cómoda, en la que mis piezas pueden seguir siendo one of a kind, en las que mis piezas no compiten tampoco en ser una producción masiva y que entonces tú sabes que tienes algo casi único, ¿no? Pues es, a ver, ya me diste el micrófono, Marisol, porque me lo quita y me lo da. Ah, no, pues, ya. Sí, ¿verdad? Pues me da mucho gusto conocerte, creo que pues es un proceso creativo que es todo un reto, me gusta mucho todo esto que dijiste de llevar la ropa, de que la misma ropa se canibaliza, porque es lo que pasa, ¿no? Entonces, y creo que estás pues como muy, muy a tono y en consecuencia con lo que está pasando en el mundo hoy, ¿no? Que la moda está, pues está en el banquillo de los acusados, no es tan mala como quisieran los ambientalistas que fuera, hay cosas que contaminan peor, pero bueno, y pues todos contaminamos desde el momento en que nacemos. Iniciamos nuestra huella carbónica y hasta que te mueres y aún así la vas dejando, ¿no? Pero me encanta esta manera de proponer, me encanta tu autonomía, porque hoy en día todo el mundo está, no, pues yo vendo, yo hago e-commerce, yo vendo online, o alguien hace 3 blusas y las vende en Facebook, ¿no? Y con eso ya está comercializando moda, lo cual es un error. Entonces, pues... me encanta, no te conocía, ahora pues, obviamente te voy a estar siguiendo, voy a ir. ¿En dónde está tu boutique aquí en la Ciudad de México? En Naked Boutique. Ah, sí, la conozco. ¿En la Roma? Ajá. En Roma, sí. Pero ahí supongo que tienes 3-4 prendas, porque Naked Boutique es de este tamaño. Sí, es de ese tamaño, pero tiene, creo que es la boutique que más ha demostrado conocer y encontrar a mi consumidor, y ellos todo el tiempo, o sea, yo casi que a ciegas van al showroom, recogen piezas y en una semana me hacen una factura de, o sea, por 5 o 6 piezas, ¿no? Entonces, creo que es una boutique que quizá me estaba buscando o estaba buscando como nuevas propuestas, ¿no? O sea, propuestas que desafíen como el común denominador quizá que normalmente ves, o sea, en Ciudad de México, ¿no? Yo es algo que cuestiono mucho aquí de Estocolmo, o sea, hay, digamos, también hay un gremio de marcas escandinavas, y después ves mucha propuesta de boutiques locales, y digo, ¡qué padre! Pero todas las boutiques llevan las mismas marcas, y entonces digo, ¿cuál es la diversidad? O sea, entonces, ¿dónde hay una plataforma distinta? ¿O por qué no se complementan? O sea, ¿por qué todos quizá a veces trabajamos lo fácil, ¿no? Lo fácil de vender, tanto por el precio o porque son diseñadores ya posicionados. De hecho, algo que me pasó con Naked Boutique, cuando yo los contacté, justo los contacté el año pasado en mi primer viaje de Estocolmo a México, los invité a mi showroom a que me conocieran, o sea, creo que también la fuerza que tiene mi proyecto es que entiendas que es artesanal, o sea, artesanal desde la palabra que está hecha, paso por paso, mano a mano, claro. Mi gente claro. No está en una serie de producción, ¿sabes? Entonces, lo que me pasó fue, es que tus precios son muy altos porque eres una marca que nadie conoce. Y le dije, pero no porque no me conozcan significa que mis piezas no tienen el mérito o la calidad, ¿no? Entonces, o el valor. Fue un reto y ella vio que fue muy fácil empezarlas a mover. Entonces, desde ahí, o sea, creo que hicimos también una buena amistad, o sea, una amistad también comercial muy estrecha y yo con eso me basta. Entonces, creo que también es con que encuentres un punto de venta, sea cual sea, directo tú con tu consumidor o a través de un retailer, y que sabes que es sólido, eso te va a llevar, ¿no? Oye, ¿y sabes quiénes son tus consumidoras? O sea, establecen un contacto contigo y dicen, Steph, me encanta lo que haces y todo esto.
Sí, yo por decir, yo sé que mis seguidores en mis redes sociales son otro público, son estudiantes muchas veces, son artistas, me pasa mucho que es gente dentro del gremios creativos, pero yo sé que no son mi consumidor. O sea, de hecho, la gente que me compra sé que es gente igual, que en un estrato social dentro de Ciudad de México, sé que muchísimos extranjeros en Oaxaca todo el tiempo lo que me dicen es, se llevaron extranjeros sus piezas. Ah, okay. Entonces, sí sé que de alguna manera es gente que quizá está más, tiene una visión más abierta de lo que puede ser la moda, la moda como punto de expresión, ¿no? No moda solo ropa o moda que queremos que nuestro círculo social reconozca. Y en y tú y supongo que viviendo en Suecia, porque vives en Estocolmo, ¿verdad? Sí. ¿Ahí tienes punto de venta o no? No, 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 para nada. Solo tengo mi estudio, que es donde desarrollo las muestras y es donde cuando tengo reuniones con clientes, pero por decir ahora, desarrollo colaboraciones, o sea, estoy haciendo ahora un vestuario para un performance. Entonces es como mi punto en donde sí podría yo poder hacer un pop-up store o algo, pero todavía no he entrado realmente a una boutique local. O sea, sí estoy en el scouting, pero es lo que te digo, al final hay un lenguaje que todo el mundo quiere vender marcas escandinavas, ¿no? Entonces también uno es, yo no me voy a convertir en escandinavo porque creo que el valor de la herencia cultural de mi marca radica en México y también para mí, yo le decía a Marisol, para mí es muy importante no ser esta fuga de talento, ¿no? Ok, ya tengo una oportunidad de vivir en el extranjero, me olvido de México, al contrario, creo que eso hace que mis raíces cada vez más estén arraigadas en México, que encontrar, o sea, un consumidor en México y que la gente entienda que hay muchos, o sea, hay una diversidad en las propuestas de moda en México. ¿Dónde estudiaste? En Monterrey, en una universidad que se llama UNIR, Universidad Interamericana para el Diseño. Sí. Ah, pues. En ese sentido, a mí me gustaría rescatar para todos nuestros estudiantes de moda que están aquí escuchándonos un aspecto fundamental del trabajo de Steph, que tiene que ver con la construcción de un discurso propio, de una identidad genuina como marca. Eso es el punto de partida para cualquier proyecto de moda. Teniendo eso claro, teniendo una fidelidad a tu ADN y a tu discurso y manteniendo esto en el tiempo. Lo demás, la comercialización, la comunicación, va fluyendo y son herramientas para comunicar este ADN. Y creo que algo en lo que se tiene que trabajar mucho en la academia y ustedes como diseñadores jóvenes es cuestionarse quién soy yo en la moda, cuál es mi sello, cuál es mi discurso de una manera muy profunda y diferenciada, ¿no? Y dejemos de estar pensando en ser el wannabe de otras marcas europeas o americanas o bla, bla, bla. En ese sentido, Ana, la plática se llama La Moda y sus puntos de encuentro. Tú has sido una incansable desde tus inicios en la industria de la moda de generar puntos de encuentro, desde días de moda, desde Google Plus Fashion, desde Creare. Creo que ese es uno de tus grandes objetivos. Pues sí, no sé si lo llamaría generar puntos de encuentro, porque no me siento y digo, ay, ¿cómo genero puntos de encuentro? Lo que busco es brindar espacios, ¿no? Darles plataformas de expresión que pueden aprovechar bien, mal, mediocremente o fantásticamente, porque eso sí no lo puedes controlar. Tú puedes hablar de aquí a que se acabe el mundo, de todo lo que estás diciendo del ADN, que es quizá una de las cosas más difíciles de encontrar. Sobre todo, bueno, pensando, dices, ¿cuál es el ADN de México? ¿Vale? Pues somos tantos Méxicos en un solo México que ni siquiera le puedes dar como ejemplo a un chico que está estudiando qué es el ADN, porque pregúntale a cualquiera y todos te dicen una cosa diferente. Yo por lo que veo en los países escandinavos, digamos, Suecia, donde estás Noruega. viviendo, Noruega, que no conozco muy bien la moda, pero Dinamarca, tienen muy claro, pero muy claro quiénes son. Y en Claro. México no tenemos nada claro quiénes somos, ¿no? Entonces, pero bueno, eso era lo del ADN. Regresando a tu punto, Marisol, pues sí, efectivamente lo que yo he tratado de hacer a lo largo de todos estos años es brindar espacios de expresión creativa, te digo, a veces con éxito, a veces no tanto, porque yo no sé si pasa en el mundo en general, los círculos se van cerrando.
Entonces tú tienes, ahora ya no, el Fashion Week de México, bueno, ya parece, tiene más de 40 diseñadores, todos los que estuvieron haciendo cola los últimos 12 años ya están ahí, pero eran círculos muy cerrados de tú entras, tú no entras, si tú me conoces, si tú no me conoces. Entonces todo este talento se va quedando afuera y dices, bueno, pues vamos a brindarles otras oportunidades que pueden ser los concursos, que fue Google Plus Fashion. Estábamos viendo el otro día con Gaby Figueroa y con Mike Alba, que son los de Google, bueno, eran los de Google, los desfiles, y de repente dijimos, wow, pero pues con nosotros estuvieron diseñadores que aún están y que ahora están súper colocados, como Vanessa Gukel de Siwa, Galo Bertín y todo, y pues a mí me da mucho gusto haberles dado pues un escalón más, no es que les hayamos dado el empujoncito, ¿no? Sino que un escalón más, y es una gran satisfacción verlos convertirse, ellos sí, encontrar su ADN, encontrar su mercado meta, porque a diferencia de Steph, ellos sí tienen que vender. Eres muy privilegiada y muy afortunada. Modelo de negocio, porque al final del día, pues la gente tiene que seguir generando el cash flow, ¿no? Y por eso, Marisol, fue que creamos una plataforma más con Jacob Pulido que se llama Viste Mexicano, que es un marketplace que además estamos entrando con los de Shark Tank, que ellos tienen también un marketplace que se llama Simple México o alguna cosa así. Estamos en tratos con ellos para poder mover, bueno, no mover, pero para poder presentar en su plataforma, que es obviamente mucho más amplia que la nuestra, algunos de los diseños que tenemos en Viste Mexicano. Viste Mexicano, Steph, nace un poco porque cuando empieza la pandemia, bueno, esta cosa horrorosa que sigue, dijimos, bueno, y los de la moda que ya venían muy afectados económicamente porque han sido tiempos muy difíciles. Entonces, se nos ocurrió que hicimos un texto y le pedimos a diferentes personalidades y personas del mundo de la moda que leyeran el texto y luego hicimos una edición para que cada uno dijera un poquito. Hoy en día todo el mundo lo hace, lo cual me da mucho gusto, pero nosotros fuimos los primeros, ¿no? Y lo están haciendo mucho mejor que nosotros, pero fuimos los primeros. Y tuvo mucha respuesta, mucho éxito, porque teníamos al presidente de Intermoda, alguien de la Cámara del Vestido, alguien del calzado, o sea, no estaba enfocado al diseñador, ¿no? O al creativo, sino que a lo que es este entorno, porque el entorno es enorme, ¿no? A un textilero, etcétera. Entonces, tuvo éxito, tuvimos mucha o sea, que se repiten, lo cual es buenísimo, entre más, mejor. Y de ahí nace la idea de crear Viste Mexicano como un e-commerce, ¿no? Y ahí la vamos llevando. La idea de Viste Mexicano es crear o dar a conocer el hecho de que el diseño no necesariamente tiene que ser caro y que lo barato no necesariamente tiene que carecer de diseño. Es un poco, tú que vives por allá, lo que es IKEA, ¿no? IKEA te da una capa, bueno, te presenta una cantidad de productos de estilo de vida y todo, que todos parten de una idea de diseño, ¿no? De una idea de diseño y, bueno, y obviamente ellos ajustan los precios. Entonces, no vamos más allá de los 2,500 pesos porque queremos que el público consumidor que está interesado en la moda como tal o en la indumentaria como tal, pues sepa que también hay opciones y que no necesariamente tienes que, si gastas 500 pesos, no quiere decir que no es bueno, que no tiene diseño, etcétera. Es un poco romper con esta idea de que el diseño tiene que ser carísimo, ¿no? Uh-huh. Es carísimo, dependiendo de la escala en donde estás, dependiendo de lo que haces, etcétera. Tú quizá estás en un escalafón totalmente diferente por, aunque no lo llames modelo de negocio, pero sí es por tu modelo de negocio, ¿no? Es exclusivo, es hecho a la medida. Quizá no hecho a la medida, pero hecho a la medida de tus ilusiones, de qué te quieres poner.
Eso es importante. También es importante señalar que Monterrey siempre ha sido una plaza muy difícil, entonces has encontrado una forma de expresión muy interesante, porque antes Monterrey, bueno, como tienes McAllen tan cerquita, o sea, tu cliente natural, pues antes agarraba el teléfono, ahora agarra el celular o lo hace por WhatsApp o lo que sea, pero antes era, ay, mándame esto, mándame aquello, y las boutiques del otro lado pues vivían de ese consumo mexicano, ¿no? Y ahora pues todo está cambiando gracias a personas como tú, así que estamos muy contentos. No, totalmente. Y también creo que, por decir, contestando un poco a la primera pregunta, pero bueno, Marisol, no la has hecho, o sea, esto de la conectividad y de cómo también influir o generar como redes y vínculos, es lo que yo siempre digo, o sea, creo que también hace falta, o sea, debe de haber proyectos de diseño que nutran a todas las necesidades, ¿no? O sea, que, ok, sean económicos, accesibles, pero que no pierdan la calidad, sean exclusivos, sean, pero creo que también debe de haber proyectos que inspiren a la gente, o sea, como a estas nuevas generaciones, a decir, no tienes que de primera irte a trabajar a un Coppel, a un cuidado con el perro, no tienes que desprenderte de estos ideales de diseño, como bien me dice Ana, porque si no, si luego no están esos, como esas historias que te contagian, uno lo deja a un lado, ¿no? O sea, lo dejas como side project, en lugar que el side project sea ir, ser cajero toda la noche en un, o sea, ¿sabes? En un Soriana. Entonces creo que es como siempre ir complementando, y para mí lo complementó la academia, o sea, empezar a dar clases y empezar a visibilizar mi proyecto y mi manera de como afrontar pues las realidades, ¿no? En dónde estás, lo que tienes, de dónde vienes, sin tener siempre también que ser este diseñador aspiracional que quiero trabajar con artesanos, ¿no? Porque pues es bien fácil siempre colgarte ya de la herencia cultural que tiene el artesano y va a ser bien fácil vender tu producto. O quiero colgarme de las editoriales, quiero irme a Ciudad de México a hacer socialité alrededor de todo el mundo y venderle mi idea y hacer una colección y que nunca más nadie sepa de mí porque ya satisface esa necesidad de ser famoso, ¿no? Entonces, es como también definir como quién eres, hacia dónde vas y cómo lo estás logrando, ¿no? Y es eso, creo que los vínculos deben de ser fuertes, o sea, porque son los cimientos del proyecto, en lugar de luego abrazarte por estos vínculos, explotarlos, y luego no puedes, o sea, no tienes una capacidad para seguirlo, ¿no? O sea, para darle esta continuidad, que es lo que yo decía, o sea, yo me tardé mucho quizá en tocar las puertas de estos puntos de venta, porque yo sabía que cuando lo hiciera, le quiero dar la continuidad y quiero tener la capacidad de no quedar mal. Entonces, si yo no vendo ahorita online, a través de mi propia plataforma, es porque todavía no tengo la capacidad de producción y porque no quiero empezar a producir más y poder, o sea, perderle la vista a la calidad de producción que llevamos, ¿no? Entonces es como, pues un sí, o sea, uno tiene que ir también, o sea, balanceando un poco lo que hace y lo que recibe también. Y ser fiel a tu proyecto, ¿no? Ser fiel, y creo que además Steph llega al mercado en un momento en que hay una franja de consumidores que entienden mucho mejor una propuesta como la suya, que tienen el discretionary income para comprar sus propuestas, porque el mercado mexicano, Marisol, del 2020 es totalmente diferente al del 2000. Y a ti te consta, ¿no? Entonces, tienes como esta idea como, ay, es que no la quiero llamar mucho más local, porque bien lo dijiste, hay muchos diseñadores que se cuelgan de lo artesanal y con eso ya la hice, y pues no, es ridículo lo que está pasando realmente, de decir, sí, es que yo trabajo con una comunidad y pegamos chaquiras y todo, eso es a no-no, pero es un no-no porque a lo mejor tienes una reacción positiva una vez, pero no va a continuar ni te vas a hacer de una clientela, ¿no? Claro, y hablando un poco del entorno actual, creo que con todo este tema de la pandemia, sin duda, la aceleración del comercio online pues se ha despegado de una forma inaudita. Y en ese sentido tengo una pregunta muy interesante para ustedes, que creo que nuestra audiencia va a valorar sus opiniones. Hoy, como les digo, nos enfrentamos a una realidad comercial que nos demanda una conexión simultánea off and online. Toda esta información está pasando demasiado rápido y en ocasiones nos satura. ¿Cómo seguir desarrollando proyectos
e innovando nuestras marcas de moda con contenido significativo y profundo, que sea relevante, que sea valioso para nuestros clientes. ¿Cómo no perder esta conexión con ellos y seguir transmitiendo este contenido genuino y de calidad? ¿Qué piensan? Pero mira, ahí Steph ya te lo dijo, ella no vende online, ella sigue siendo fiel a su concepto, no tiene que estar inventando y reinventándose cada 5 minutos, que es un poco lo que les pasa a todos, y ay, vamos a hacer esto, y vámonos online, y el e-commerce, y yo aquí ya. No, nos da una sensación como desfasados, Ana, como que no estamos en la onda, y nos tenemos que meter al rollo online, y nos presionamos. Pero Marisol, eso tiene que tiene que cambiar. Hay una palabra que se llama implosión, ¿no? Todos vamos a implosionar porque abres tu teléfono en las mañanas y te saturan de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a mantener la cordura? Pues vas a ir eliminando y vas a ir borrando y te vas a ir más hacia el slow fashion, un núcleo de consumidores. Y ahí es donde Steph tiene muy claro cuál es pues la vocación de su negocio de indumentaria, ¿no? No tiene prisa, sabe que va por buen camino porque tiene consumidoras que la entienden y la buscan y no tiene que andar enloquecida pensando que tiene que meter el próximo e-commerce, ¿no? Eso es muy... O Amazon, que ya ves que ahora formó un marketing de diseñadores. De diseñadores. Entonces, pues sí, qué bueno que están ahí, no sé cuánto estén vendiendo, pero, no, pero es como un estrés más para cada uno de ellos. Sí, sí, por decir, yo a eso, Marisol, yo escribía, o sea, yo creo que también es pues entender que ok, va a haber una recesión en el consumo o en la venta, pero tú no vas a dejar de comunicar. Tú tienes que seguir comunicando lo que te está pasando, lo que estás sintiendo, lo que estás padeciendo para que la gente, o sea, para que tu comunidad se fortalezca y el día que pueda reactivarse, decir, como dice Ana, voy a escoger y yo le quiero ahora comprar a esta marca porque el valor de su comunicación, el valor de su trabajo, o sea, yo quiero que esta marca siga viviendo prácticamente, o sea, y también yo creo que es válido que muchas marcas van a desaparecer y a lo mejor sí, muchas que esperamos que no, pero las que desaparezcan, te puedes reinventar, todo el tiempo te puedes reinventar, o sea, ¿cuántos diseñadores? A mí, yo me acuerdo que leía, o sea, yo y Yamamoto, todo el mundo ha sufrido, o sea, colapsos económicos, y lo que hacen es, ok, ¿qué estaba haciendo? ¿O dónde me estaba desviando? ¿Dónde no estaba poniendo atención? Regreso, busco inversionistas, porque si lo que quieres es hacer moda, vas a encontrar la manera de seguirlo haciendo, no te vas a quedar de brazos cruzados, ay, no, pues ya se me acabó, ¿no? La oportunidad. Llorando por tu pasado, ¿no? Claro que no. A lo mejor todo este colapso y esta reducción del consumo le va a enseñar a muchos emprendedores emergentes en la moda lecciones que nunca hubieran aprendido si no hubieran pasado por esto, ¿no? No, y claro, y creo que también hace mucha falta que cuando salimos de la escuela no queremos emprender porque ya tengo ahora un título que dice que soy diseñador emprendedor. O sea, siempre creo que es bien importante trabajar en la industria, pero trabajar, o sea, yo me acuerdo que mi sueño era trabajar para Julia y Renata o para Carla Fernández, o sea, para esta gente que tú también admiras y que te inspira, en lugar de decir, ay, no, porque le voy a ir a dar mis ideas, o sea, esta mentalidad también a veces del mexicano de, no, porque entonces yo ya no voy a diseñar y lo que yo pude haber hecho para mí se lo voy a ir a hacer a fulanito, claro que no, o sea, yo, las marcas también luego que empiezan a salir, por decir, esta francesa, la Marine Serre, que ella fue intern de McQueen, de Mariela, de Galeano, y entonces ella pasó por todo eso, y ahorita la fuerza que tiene su proyecto es increíble, pero porque aprendió de la gente que admira. Claro. Entonces luego dices, ya me siento con la capacidad para formular una propuesta de diseño, entonces voy. No es, ya, quiero ganarme un premio de la noche a la mañana, ¿no? O sea, que me vengan a descubrir aquí en mi puerta mientras estoy viendo Netflix, o sea, entonces creo que es bien importante, o sea, es bien importante trabajar. O sea, yo me acuerdo también una vez que tuve un colapso, o sea, y que tuve que acercarme con una curadora de arte. Le digo, Mara, es que ya no puedo. O sea, ya no puedo, no tengo dónde vender, la gente no entiende. O sea, como que ya estaba así de, ya me voy a poner a hacer vestidos. Y me dijo, mira, el artista nunca deja de ser artista. O sea, tú vas a estar ahí en tu sótano haciendo pinturas. O sea, tú vas a estar haciendo, cosiendo. Y el día que alguien caiga, tú vas a tener
una infinidad de cosas que mostrarle y demostrar también que tienes una capacidad y que no está, o sea, ¿cómo vas a estar en pausa? Ay, no, bueno, no hay, o sea, no hay como plataformas, bueno, ahorita no voy a ser diseñador. Creo que somos diseñador todo el tiempo, o sea. Claro, ¿no? Y tienes que seguir adelante, y eso que decías, hay que trabajar en la industria, bueno, y estás hablando de la industria high-end, ¿no? De los grandes diseñadores. Pero si trabajas en la industria con una marca, que puede ser, no sé, Alexis, o puede ser Love, también aprendes muchísimo. Sí, claro, o sea, también las carencias que tienen los planes de estudio de la moda en México, o sea, yo que fui coordinadora en CEDIM, o sea, de la carrera, yo decía, ¿qué es esto? O sea, estamos en pañales, por eso también sales con un miedo que lo sé hacer, no lo sé hacer, es que no, o sea, y luego por eso también caemos en que nos venden 1,000 cursitos complementos de la escuela carísima que estás pagando, entonces, ¿cómo que estás pagando cursos? Y entonces, ¿qué te está dando esta escuela, no? O sea, yo lo que digo es también nos hace falta retarnos, o sea, yo veo en Europa, hay muchísimas escuelas públicas, o digamos, del Estado, a donde podrías aplicar con las colegiaturas que pagas en México, pero creo que a veces nos limitamos, o sea, nos da ese miedo de retarnos con gente que sabemos que tienen cómo competirnos, ¿no? O sea, como que nos gusta estar en la zona de confort. Ay, aquí con estos 2, 3 cuates que ya sé que medio no la arman, entonces yo no me voy a tener que estar esforzando todo el tiempo, ¿no? O sea, como que vamos también a unos pasos. Eso, la verdad, es un pronóstico muy triste, ¿no? Porque eso quiere decir que, porque los años pasan, ¿no? Y si a lo mejor te gradúas a los 20 y estás pensando en el tecolote 10 años, pues cuando ya tengas 30, atrás vienen muchos más que a lo mejor traen mejores ideas, ¿no? Sí, o sea, a mí lo que me pasaba en la academia era, pues yo, si estoy leyendo tal referencia, si, no sé, me compré tal libro, yo les decía a los alumnos, oigan, yo estoy viendo esto, esto y esto, y de repente sí decía, estos alumnos me van a rebasar, pero que no me den miedo, porque al contrario, yo tengo entonces que seguir como mi caminata, y entonces entre más tú compartas, más mejor tienes para, o sea, mejor para crecer. O sea, yo también era algo de lo que decía ahora que dices, cómo generar vínculos o cómo estar en conexión con la industria. Es eso, compartir el trabajo también de los demás. Oye, de esta periodista de moda, esta crítica. Oye, pero esta crítica dijo algo que no me gusta. Oye, pues la voy a cuestionar, pero la voy a cuestionar en público. Ajá, lo que me... Claro, claro. Porque no, luego nos escondemos así, ay, pues bueno, aquí como... O voy a criticar, o sea, con mis amigos nada más, pero como que nos hace falta volver a ser dueños de nuestras opiniones y también, pues sí, eso, ¿no? Retar todos los medios de comunicación y las plataformas, porque pues si no, o sea, a mí me pasa, o sea, ay, es que, por decir, con las tiendas, es que yo cobro tal por ciento de comisión y yo, pues no, yo solo tengo este tope, si te gusta, qué bueno, si no, no. Entonces luego, ah, pues lo vuelven a pensar y dicen, no, sí, sí quiero, entonces... También es negociar, ¿no? O sea, es... Claro, aprender a negociar. Sí, totalmente. Sí, pero retomando un poco, Marisol, lo que decía Esther de la crítica. Aquí somos muy sentidos para la crítica. Entonces, la crítica constructiva es lo más importante, pero tienes que ir ahí, pero con pincitas para hacer una crítica constructiva, para que no se vayan a sentir mortificar y no volverte a hablar nunca. Ah, pero para la crítica tóxica, ¿qué tal son de buenos? A ti te han criticado por dar crítica, justamente. Sí, exacto, pues a todo el mundo le van a encontrar un pero, en vez de agarrar y decir, ah, me está diciendo una cosa constructiva que me va a ayudar a ser mejor. O la puedo tomar o la puedo desechar. Tampoco es cuestión de seguirla al pie de la letra, pero escuchar, desde luego. Quisiera abrir un segundo la conversación por si alguno de nuestros, estamos ya casi por cerrar, alguno de nuestros participantes tiene alguna pregunta. Si me ayudan a revisarla, las personas que me están apoyando, quieren que yo la lea directo del chat. El directo, ¿no? Si quieres léela, ¿no, Marisol? Sí, mejor. Y Bárbara, hola, soy Bárbara. ¿Qué nos aconsejas para que los que queremos empezar con nuestra línea de ropa, por dónde se empieza? ¿Cuáles serían algunos 2, 3 bullets para arrancar un proyecto de una marca de moda? A ver, Steph, bueno, ya lo ha dicho, pero que lo diga en bullets.
Sí, o sea, yo creo que también primero es aprender a entender qué disfrutas del proceso de hacer moda, o sea, porque ese es un error que todos tenemos, cada vez nos vamos dando cuenta más, cada vez los stylists te lo dicen, los periodistas de moda, que, ay, es que a mí nada más me gustaba ver, vestir la moda, ay, es que a mí nada más me gustaba documentarla, ay, es que a mí nada más me gustaba. Entonces, primero es entender, ok, si realmente quieres ser diseñador, ¿cuál parte del proceso es la que más te gusta? O sea, yo desde un principio sabía. O sea, yo recurrí a la escuela porque yo había unas herramientas que yo no, o sea, técnicas que yo no podía, aunque me comprara los libros de donde fuera, yo no sabía leer el patronaje. Entonces yo dije, yo sé que de la escuela necesito el patronaje, pero lo demás salió sobrando. O sea, yo dibujar, ni nunca dibujo, o sea, yo ya escribía, yo ya sabía coser, o sea, ensamblar piezas. Entonces es eso que disfruto. Y entonces para mí es como ir a terapia, o sea, encontrar tu voz es ir a terapia, es por qué me gusta, qué me gusta, qué no me gusta, qué me duele, qué cojeo, qué me falta, o sea, y es lo mismo, o sea, es una frase que me gusta mucho y que para mí ha sido también, o sea, como regla en la vida, es esta frase de Yoji Yamamoto, ¿no? Que dice, a ver, tú empiezas a copiar, a copiar, a copiar y después te encuentras. ¿Por qué? Porque en ese copiar es, voy a empezar a admirar y a replicar esto que me inspira, pero como yo no voy a poderlo hacer, porque yo no soy japonesa, porque yo nunca he ido a Japón, porque yo no tengo un kimono aquí que ver, yo me voy a imaginar lo que quiero, o sea, lo que admiro. Entonces, en ese imaginar, tú vas haciendo tus propias cosas y vas desarrollando este lenguaje. Entonces, para mí es eso, o sea, tener una máquina de coser en tu casa, o sea, yo lo que hacía era, por el dinero que tenía de mi bazar, que empecé a la misma par cuando me cambié de universidad. Como saben, lamentablemente no hay universidades públicas todavía en México, o sea, accesibles para estudiar modas. Entonces yo la universidad que me alcanzó pues fue esa. Entonces yo del bazar lo que tenía de ingresos, o sea, yo me empecé a comprar mi máquina. Oye, no, y luego que la sublimadora, oye, que estas reglas, oye, que esto, empecé, pues necesito contratar gente, necesito un espacio. Entonces creo que también es eso, entender que necesitas también un equipo, necesitas herramientas, necesitas dominar tu comunicación, sea cual sea, y no tenerle miedo al qué dirán, ¿no? O sea, creo que eso es de lo más difícil, o sea, el ser tú, el público, el salir a la luz también, no estar ahí en tu cueva, ahí refugiándote, o sea, creo que es eso, y como dice Ana, o sea, también recibir estas críticas y cuestionarlas, ¿no? O sea. Y creo que regresando a lo que dijiste en un principio de qué fue lo que te aportó el haber estudiado en una institución, lo del patronaje. Creo que es muy importante que todos tengan conciencia, todos los que quieren estar en este gremio de diseño, ya sea de indumentaria, de lo que sea, tienes que tener las herramientas técnicas. O sea, las herramientas técnicas, una manga es una manga es una manga, una pinza igual. Y no puedes estar ahí medio haciéndole al diseñador drapeando arriba de un maniquí si no tienes Los el fundamentos. conocimiento y los fundamentos del patronaje, ¿eh? Y yo sé que el patronaje a todo el mundo le aburre horrible porque lo he visto, cuando hablas con alguien, ¿cuál es la clase que menos te gusta? Hay patronaje. Y sin embargo, el patronaje es el alma de lo que estás haciendo. Lo Del demás, diseño. sí, definitivamente. Totalmente, pues yo les agradezco infinitamente. Desafortunadamente, el tiempo apremia. Y estamos ya cerrando esta conversación. Agradezco mucho a Ana Fusoni por acompañarnos el día de hoy. Estoy segura que no va a ser la última de estas conversaciones. Me permito, a nombre de la Facultad de Diseño, de nuestra directora Blanche Toffel, les damos las gracias y les compartimos unos reconocimientos que no sé si los están viendo en este momento en la Sí, pantalla. claro, Sí. gracias. A Gracias. Stephanie, diseñadora de moda, por ser panelista en nuestro congreso, y también a Ana Fusoni, crítica de moda, por ser parte de este congreso. Les agradezco profundamente esta conversación. Nos quedamos muy picados y pues bueno, yo agradezco a las más de 100 personas que estuvieron en esta mesa, rompieron récord de asistencia. Buenísimo, Y agradezco. buenísimo. Nada más yo quisiera, bueno, Ana, que hace mucho tiempo que no te veo, nos vimos la última vez con Marisol en aquel desayuno, agradecerte muchísimo, no, igual lo mismo a ti, Esther, no saben de verdad lo valioso que es escucharlas para nuestros alumnos. Qué lástima que no tuviéramos a lo mejor media horita más, porque yo creo que se quedaron muy picados con las preguntas, pero de verdad agradecerles infinitamente a las dos.
Claro que sí, Ana María, gracias a ti por brindarnos este espacio y a mí, a la Náhuac, por brindarme la posibilidad de conocer a Steph, que ha sido muy enriquecedora. Gracias a la Muchas gracias a todos. Sí, a los Que tengan un buen día. Gracias. Nos pueden escribir. Bye. Muchas gracias. Voy a guardar el chat. Estuvo increíble, ay, Marisol. Tengo una duda. Dime. Para el pase de asistencia, ¿cómo es? ¿Tenemos que poner nuestro nombre y matrícula en el chat o solamente...? Sí, pues es que desde el principio, ya saben, tienen que poner su nombre, su ID, es ID, apellido, nombre, campus y licenciatura. Pero necesito que lo hagan rapidísimo porque tengo que cerrar la sesión. Tenemos una segunda mesa de discusión y ya voy tarde para abrirla. Sí, mis, perdón. Córranle. Felicidades, Marisol. Felicidades, Marisol. Felicidades, Ana María. Oh, padre, ¿no? Nos comentan con más calma qué piensan. Y Fátima, también si lo puedes comentar con tus alumnos, sería muy bueno. De que tienes el grupo. No, y lástima que no tuvimos más tiempo para oír a Steph, porque de verdad tiene un trabajo guau, esta chava, ¿eh? También, ¿verdad? Me gustó mucho que Ana le empezara a preguntar. Sí, estuvo muy bien, porque pues de eso se trata, que generaran el diálogo entre ellas, ¿no? Estuvo padrísimo, y aparte como preguntas muy pertinentes, ¿no? Sí, creo que fluyó, ¿no? Pues muy bien. Oye, Marisol, mil gracias, estuvo súper padre. Ya nada más voy a cerrar la grabación para que la tengamos, ¿no?